was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh, yeah. I said, oh, yeah. Oh, got the new temptation. He loved women, wine, and song. And all the special pleasures. I'm doing something wrong. Bienvenidos a un nuevo Demoliendo Mitos de Argentina en Cuarentena. Hoy es para mí un honor enorme, es una alegría gigante recibir a uno de mis grandes amigos, alguien que comprende plenamente la batalla cultural, alguien que comprende la necesidad de unir el espectro, digamos, liberal del centro y de la derecha, digamos, para no ser avasallados y aplastados por los colectivistas. Entonces, es un día muy, muy especial porque es un amigo que además quiero mucho, es un gran ser humano, es autor de una gran cantidad de libros, o sea, además es un tipazo, es alguien que siempre está, que nunca falla. Y es por eso que para mí es un honor, digamos, que hoy el programa lo voy a hacer con mi amigo Nicolás Márquez.
Digamos, yo ahora, en cuanto lo vea pasar, lo voy a estar invitando a que se sume al vivo. Y vamos a hacer la editorial, o sea, voy a explicar cómo veo el tema del coronavirus. Y una vez que tengamos. Ahí está. A ver, Nicolás. A ver. Ahí está. A ver. Y si ya podés ingresar. Ahí estás entrando. Vamos. Hola, Nicolás, querido amigo del alma. ¿Cómo estás? Feliz, Javier, feliz. Nos vimos en enero cuando viniste a disertar a Mar del Plata, que me hayas invitado para conversar un rato. Realmente estoy conmovido. Nos conocemos desde mucho antes de que vos te conviertas en un rockstar, como merecidamente lo sos. Tengo el privilegio de conocerte desde antes, cuando podías salir a la calle sin que te avasallen los fans. Y sos el mismo ser humano extraordinario cuando te conocí. Así que mi admiración y mi gratitud, porque para mí eso es realmente gratificante hablar contigo ahora. Bueno, yo te agradezco mucho, Nicolás, que hayas aceptado hacer este vivo conmigo. Digamos, me genera mucha alegría. Y básicamente, yo lo que voy a estar haciendo es una editorial donde voy a estar mostrando cuantitativamente que desde mi punto de vista la pandemia es una farsa. Y una vez que yo, digamos, aporte las pruebas fácticas, empíricas acerca de eso, me gustaría que básicamente discutamos dos cosas. Uno es el uso político de la peste y el otro tema es lo que se estaría mostrando como un avance hacia una situación como la de Venezuela. En ese contexto, a mí me gustaría que entonces, a la luz de la gente que integra el gobierno y de las cosas que hizo durante los 70, me gustaría que aportes tu visión, si, digamos, cómo estás viendo esto que está pasando en Argentina, a la luz de ser los personajes de la década del 70, digamos, que intentaron por la vía violenta hacerse del poder y que perdieron en la guerra contra las Fuerzas Armadas. En ese contexto. Bueno, me gustaría tener tu opinión. O sea que si vos me permitís, querido amigo, yo voy a estar haciendo la editorial con la descripción de lo que veo numéricamente. Concretamente, a mí me parece que esto del coronavirus es un gran blef, ¿sí? Y me parece que la forma de aclararlo y de entenderlo es poniendo los números, porque obviamente cuando los medios de comunicación te están todo el día bombardeando, mostrándote la cantidad de muertos que hay por todo el mundo, evidentemente eso genera una situación de pánico. Ahora después, cuando discutamos el plano filosófico de esto, digamos, vamos a ver que en el fondo es lidiar con el miedo más grande que tiene el ser humano desde su existencia, que tiene que ver con cómo enfrentan el tema de la muerte. Digo, para vos y para mí, que ambos somos creyentes, o sea, no es algo tan complejo, aunque no quiere decir que no sea doloroso, pero digamos, o sea, se lo entiende desde otra perspectiva, desde otra posición. Pero digamos, al margen de eso. Digo, no deja de ser la discusión central detrás de todo esto el tema, digamos, de cómo el ser humano enfrenta la cuestión de la muerte. Lo que sí está claro es que desde que arrancó este año, digamos, o sea, las personas están siendo bombardeadas continuamente con datos sobre la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, y eso lo hacen recurrentemente.
Y básicamente el foco se hace sobre probablemente los dos peores casos del mundo, que es el caso de España y el caso de Italia. Y no solo eso, sino que también se aborda el caso de Estados Unidos, muy especialmente en la ciudad de, en realidad en el estado de Nueva York, donde además se lo mezcla con una cuestión de índole ideológica y se soslaya el simple hecho de que en Estados Unidos viven más de 350 millones de seres humanos, ¿no? O sea, digamos, lo que se llama en economía el problema de la escala, digo, lo cual no es menor, ¿no? Entonces, digo, para ponerlo en claro, digo, si yo tengo que un muerto en una población de 10, es el 10% y es una tragedia, y si tengo un muerto en una población de 10.000, es el 1 en 10.000. Y por más que tuviera 100, digamos, o sea, el número sería, digamos, más chico, ¿ok? O sea, pero bueno. Digo, esas cosas, o sea, es parte, digamos, de la ignorancia en términos matemáticos que abunda tanto en Argentina. Y sobre todo cuando un tema está siendo tratado por los médicos, que en general el conocimiento que tienen de economía, de matemática y de estadística es claramente muy pobre. Al margen de esa situación, a mí me gusta siempre hacer el ejemplo de cuántos muertos había causado el coronavirus en sus primeros 100 días. Básicamente, digamos, hoy el número está en torno a los 250.000, pero va a quedar claro por qué quiero hablar de los primeros 100 días. Porque en los primeros 100 días el coronavirus se cargó con la vida de 162.000 seres humanos. Y vos tenés en todas las pantallas de televisión del mundo un contador de cuánta gente va muriendo en el mundo de coronavirus. O sea, tenés un contador de muertos. Y en frente a lo que es el miedo más grande del ser humano, que es morirse. Entonces, en ese contexto, en esa situación, básicamente además siempre muestran los peores casos, las peores situaciones. Se acusa, digamos, a los que no piensan igual de querer replicar los peores casos cuando hay casos exitosos que se han hecho de otra manera. Entonces me parece que lo más importante en esto es ponerlo en números. Entonces, y ahora va a quedar claro por qué hablo de los primeros 100 días y de 262.000 muertos. Porque si uno va a los estudios de Naciones Unidas sobre demografía, que son verdaderamente fabulosos, invito a todos los que puedan ingresar a la página de Naciones Unidas y mirar las estadísticas de población y las proyecciones. Van a encontrar unos trabajos fenomenales que tienen que ver con la natalidad, con la mortalidad, digamos, con los criterios de, digamos, de fertilidad, lo que tiene que ver con la composición de la población, tanto para hombres como para mujeres, o sea, un montón de cuestiones, la transición demográfica, las tasas de dependencia, digo, elementos muy importantes y tienen los mejores demógrafos del mundo y básicamente los resultados son de una precisión espectacular, porque bueno, digo, está esta cuestión, digamos, del límite probabilístico y que cuanto más grande es el número, digo, más cerca estás de acertarlo. En ese contexto, lo importante es señalar que en el mundo para el 2020 van a morir 60 millones de seres humanos. 60 millones de seres humanos puesto en medida diaria, o sea, dividiendo por 365, arroja un total de 165 mil muertes por día. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el coronavirus en 100 días mató a 162 mil personas. Y en el planeta Tierra mueren por día 165.000. Es decir, que el coronavirus representa solamente el 1% de las muertes del planeta Tierra. Y estamos haciendo un desastre económico porque los infectólogos, en su tozudez y en no querer aceptar el error,
Y obviamente, digamos, como dice esa frase, digamos, o sea, es muy probable que la gente te perdone cuando vos estabas equivocado y ellos acertados. Lo que nunca te van a perdonar es que estuvieras acertado cuando todos ellos estaban equivocados. Entonces, eso, digamos, eso se ve con mucha claridad de que no quieren admitir el error, digamos, cuando es parte de la vida misma el error. Y en especial siendo gente que no maneja la matemática correctamente, o sea, con lo cual, digamos, era más factible todavía ese error. Entonces, lo primero que quiero señalar es ese punto, o sea, el coronavirus no representa más del 1% de las muertes que hay en el mundo. El segundo punto que quiero hacer es que el modelo de cuarentena cavernícola que se ha llevado a cabo, digamos, en el caso de Argentina, digamos, de manera grotesca, pero digamos que se ha implementado en varios lugares del mundo, eso está generando un daño enorme que va a tener consecuencias económicas importantes. De hecho, el mundo venía creciendo cerca del 3,5% y va a estar 3,5% abajo por ciento, acorde a las estimaciones que andan dando vuelta, las más optimistas, por decirlo de alguna manera, las más pesimistas, ahora vamos a ver en qué número están, pero bueno, en 7%, pongamos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que así como está, digamos, la parte de demografía, también está, digamos, aquellos que hacen los estudios sobre la protección alimentaria, por decirlo de alguna manera. Y el punto es que con esta caída del PBI que va a tener el mundo durante el 2020 por la estrategia seleccionada por los infectólogos, en especial sugerido por la Organización Mundial de la Salud, el número de pobres extremos, o sea, los que viven con menos de un dólar diario en el mundo, van a saltar de 5% a 15%. Eso lo que va a hacer es que va a condenar a muchas personas a la pobreza, a la indigencia, y va a causar muertos de hambre. Entonces el punto es, ¿cuántos son los muertos de hambre? Bueno, básicamente el estudio lo que muestra es que estarían muriendo cerca de 300.000 personas por día durante 90 días. Es decir, que las decisiones tomadas en términos de modelo de cuarentena muy sostenida sobre los infectólogos y no sobre los economistas, que no sabemos de infectología, pero sí que sabemos de números, están costando al planeta Tierra la vida de 27 millones de seres humanos. Eso sí es un número, digamos, verdaderamente estremecedor y del cual se van a tener que hacer cargo los infectólogos por la masacre que están causando a la humanidad. No solo eso, sino que además hay un trabajo de Robert Barro, que desde mi punto de vista es uno de los mayores especialistas en temas de crecimiento económico, junto a Xavier Sally Martin y al caso de Paul Romer. Ellos demostraron que si la crisis del coronavirus fuera similar a la de la peste española, el PBI en el mundo debería caer 7%. En realidad dicen entre 6 y 8, o sea, ponemos promedio 7, quiere decir que el PBI, digamos, estaría perdiendo cerca de 10 puntos y medio. Pero eso es si fuera como la peste española. Es más, el otro día escuchaba en C5N a un doctor que se llama Capulla, al cual lo recontraponderaban, y estaba diciendo una estupidez enorme porque decía: esto es como la peste española. Y después dijo que la peste española mató entre 3 y 6% del planeta Tierra. Primero que con algo que pasó hace 100 años no tendrías que tener un estimativo. Se conoce el dato. El dato concreto es 2% de la población y mató a casi 40 millones de seres humanos. Sí, no puede decir que entonces osciló entre 60 y 120 millones de seres humanos cuando fueron casi 40, o sea, concretamente 39 millones de personas. Ese es el primer punto. El segundo punto es, para tener, digamos, un efecto similar a la peste española, tendrían que estar muriendo 150 millones de seres humanos.
Si yo mantengo linealmente lo que está pasando con el coronavirus, pero con toda la furia, me da 1 millón de personas, pero esa linealización está mal, porque uno ya ve que en todo el mundo, digamos, el ritmo de crecimiento de la cantidad de infectados y muertos está desacelerándose profundamente. Por eso ahora vienen con que, no, en realidad la primera vuelta no es la importante, en realidad la importantísima es la segunda vuelta. Es decir, se parece al segundo semestre de los macristas. En ese contexto, lo que uno ve es que ni siquiera manejan los números y no manejan los órdenes de magnitudes. Hoy, digamos, una crisis similar a la peste española implicaría la muerte de 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, si uno corrige en la estimación de Barro esto, el PBI no debería caer más que medio punto porcentual. Por lo tanto, la economía debería dejar de crecer al 3,5 para crecer al 3. Por lo tanto, todo lo que hay entre el 3 y el menos 7 es pura y exclusivamente de la estupidez de los infectólogos. Y eso, digamos, es lo que quiero dejar claro. Y hay una cuestión cuantitativa y el daño que se está haciendo es enorme. Una vez terminado esto, que era lo que te había pedido que hiciera, digamos, que era la editorial, creo que estamos en condiciones de empezar a discutir la cuestión filosófica detrás de esto. La realidad es que cuando uno discute este tipo de temas, aparece esta idea de el mercado no te salva, el mercado te mata y el que te salva es el Estado, lo cual es falso. Es falso por varias cuestiones. La primera cuestión, simple y llanamente, es porque el Estado no produce ningún recurso. Es decir, si el Estado te puede salvar es porque antes le cobró impuestos al sector privado. Por eso yo suelo decir, mirá, digamos, si seguimos con el modelo de cuarentena cavernícola, el problema radica en que es cierto, digamos, o sea, no va a morir casi nadie de coronavirus. Pero vamos a matar a 45 millones de argentinos porque básicamente la producción va a ser cero, por ende el consumo va a ser cero y nos vamos a morir todos de hambre. Y lo otro que yo veo es el tema, digamos, ¿qué pasa? Cuando el ser humano se enfrenta a lo que es la muerte, aparece el pánico. Aparece el pánico, o sea, las decisiones dejan de entrar en el plano de lo racional, y si todo el tiempo, además de los medios, te están bombardeando con un contador de muertos por todas partes del mundo, eso claramente te va a generar, digamos, en lugar de bajar el pánico, te lo incrementa sustancialmente. ¿Y por qué, digamos, voy sobre esto? Porque al generarse el pánico, la gente busca un seguro. Entonces, como tiene miedo, está asustada, tiene miedo de morirse, busca el seguro. Y el seguro que busca, aparece el Estado y te dice, bueno, en realidad ese seguro soy yo, el Estado. Y eso se configura en una situación donde el Estado hace un nuevo avance sobre las libertades individuales. Ahora, mi punto es, si todos los Estados dicen que esto era imposible de prever y que no hay forma de hacerlo, la pregunta es, ¿por qué, digamos, te voy a dar todavía más poder si no lo podés prever? Es decir, es como que es una contradicción en sus términos. Además, después hablan de que el mercado no funciona cuando el sistema de salud, por ejemplo, está regulado hasta la maceta. O sea, junto al sistema financiero son los dos sistemas más regulados de todo. Por lo tanto, digamos, es incomprensible, digamos, o sea, que le echen la culpa al mercado de algo que, digamos, está recontrarregulado. Y por otra parte, si los mecanismos de seguros, digamos, que podrían estar suprimiendo las distintas funciones del Estado, básicamente lo que uno ve es que ese mercado no se puede desarrollar porque está la intromisión del Estado que te vende la falsa idea de la gratuidad, cuando nada es gratis, todo se debe pagar. O sea, como decía Milton Friedman, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Entonces, lo que uno ve
es que en realidad se está haciendo, digamos, un uso político de la peste para aterrar a la gente, para avanzar sobre las libertades individuales, para producir la quiebra de las empresas, para avanzar en un proceso de nacionalización y para estar cada vez más cerca del comunismo. Eso es lo que estoy viendo yo, digamos, digamos, como disparador de la discusión filosófica, estimado amigo Nicolás. Listo, te escuché con mucha atención. Mira, a mí yo creo que en el caso puntual de la Argentina hubo una falsa antinomia, o sea, la salud o la economía. Y dentro de esto me quedo con la salud. Cuando, como vos bien dijiste, los países más pobres, más rezagados, por añadidura no tienen salud porque los médicos están mal pagos, los hospitales no tienen los insumos necesarios, si no comés te morís de raquitismo, de cualquier, no tenés las defensas bajas. Entonces, esto ha sido una falsa antinomia en donde el gobierno se aferró a la salud porque los números por ahora le sonríen si los comparamos con los números que vos señalaste, los de Italia, los de España, los de Estados Unidos. Además, Es más, Alberto Fernández. Nicolás, Sí. complementando lo que vos decís, aquellos países que son más libres no solo son 8 veces más ricos que los reprimidos, sino que además la gente vive un 25% más. Es decir, en los países reprimidos la expectativa de vida es 64 años, en los países libres, que son más ricos, obviamente es 80 años. Y vos sabés que si aplicaran estas ideas estúpidas socialistas y la aplicaran y la llevaran al límite, eso implicaría, digamos, que todo lo que están arriba de 64 los tendrías que matar, por decirlo de alguna manera. Es decir, que las políticas que están proponiendo de ir hacia situaciones más colectivistas, por ejemplo, y si eso aplicara instantáneamente en Argentina, implicaría mandar a la muerte a 5,5 millones de personas. Alberto Fernández se aferra mucho a la cuestión sanitaria porque es el único número transitorio que puede exhibir como bueno. Si, bueno, en Argentina tenemos una X cantidad de infectados, 3.000 y fracción, 250 muertos. Si nos comparamos con otros países del mundo, estamos muy bien posicionados. Ahora, habría que ver si estamos bien posicionados porque las políticas de cuarentena han sido eficaces o porque la Argentina queda muy lejos del mundo. Ahora bien, Alberto Fernández tiene más o menos 80% de adhesión de voz, de aceptación popular. Esto se debe, para mí, a tres factores. Uno, porque asumió hace 4 meses. Entonces, siempre que asume un nuevo presidente hay como una especie de plazo de gracia, de tolerancia, de aceptación. Segundo punto, porque los medios de comunicación en gran mayoría ya han blindado al gobierno, por lo menos en esta parte. Y el tercer aspecto es que se ha planteado esto, como vos de alguna manera lo dijiste, pero en otras palabras, como una guerra. Y cuando hay una guerra es como que los países se encolumnan debajo del presidente, de ese liderazgo, y entonces, bueno, esa unanimidad es lo que le va generando a Alberto Fernández por ahora una situación cómoda. Pero Juan Perón, a quien vos sabés que detesto y estoy en las antípodas, era un gran charlatán y de vez en cuando se le escapaba alguna frase simpática con algún rasgo de verosimilitud. Él decía que la fibra más sensible del argentino es el bolsillo. Vos, que sos un especialista y un profesional de la economía de lo más acreditado de la Argentina, me dirás en qué momento explota el país, porque va a explotar por el aire y en ese caso ya el argentino va a dejar de aplaudir al gobierno por los buenos números sanitarios, sino que se va a generar una rebelión de alto impacto. Ahora la pregunta es, ¿Argentina va a volar como un Big Bang? ¿Va a volar con este presidente o sin este presidente? Porque la gobernabilidad va a estar resentida, ¿no? A ver, yo lo que puedo percibir en el discurso oficial, digo, por ejemplo, cuando vos escuchás a Eduardo López, ¿no? El infectólogo que le recita al oído a Alberto Fernández. Si vos lo escuchás, el tipo es un talibán de la cuarentena. Un talibán de la cuarentena, que es de lo más cavernícola que hay, porque suponete, Nicolás, que estuviéramos nosotros en la época de las cavernas,
andando en taparrabos y vemos que viene una peste. ¿Cómo lo resolveríamos? Metiéndonos dentro de la caverna. Con lo cual, quiere decir que todo lo que ha evolucionado el ser humano y lo que ha evolucionado la tecnología, todo lo que ha evolucionado la salud, todo lo que tiene que ver con la biotecnología, nada, no, digo, la solución sigue siendo volver a las cavernas. O sea, muchachos, ustedes son unos estafadores, porque mientras que estamos todos rompiéndonos el culo para servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, que digamos la solución que me estás proponiendo es la misma que tenía a mano el hombre de las cavernas, me parece que estamos jodidos, digamos. O sea, el primer punto, entonces, lo primero que diría es, ustedes son unos farsantes, son unos delincuentes. El segundo punto, o sea, lo que yo noto es que en las últimas participaciones que lo escuché a Eduardo López, o sea, frente a la masacre, digamos, que está causando, digamos, en lo económico, digamos, y que, digamos, el presidente le ha dado tanto peso en el armado de las soluciones, obviamente, o sea, digamos, lo que está haciendo es criminal. Digo, como lo están haciendo, digamos, todos los infectólogos del mundo involucrados en esto, que están mandando a la muerte a 27 millones de seres humanos. Entonces, ahí lo que yo diría es, mirá, yo tengo la sensación de que los estoy escuchando que empezaron tanto Eduardo López, que era el talibán de la cuarentena, como personas que son voceros no oficiales, pero que sabemos que son los voceros del gobierno. Yo los veo cambiar el discurso. Yo he notado un cierto cambio en el discurso. Y es fácil de entender por qué ha cambiado el discurso. Porque cuando vos mirás la recaudación fiscal de marzo, vos lo que ves es que la recaudación en términos reales cayó 20%, o sea, estuvo 20% debajo de la inflación. Y al mismo tiempo el gasto público estuvo 20 puntos arriba por la inflación, o sea, con lo cual se derivó en una explosión de déficit fiscal. El Banco Central emitió 500 mil millones de pesos, lo que pasa que lo absorbió quitándole pesos a los bancos, digamos, en formato no solo de pases, sino también del LELIQ. Hoy cuando sumás pases más LELIQ, supera la base monetaria, con lo cual podrías duplicar la cantidad de dinero muy rápidamente y generar una hiperinflación, o básicamente generar un plan Bonex y generar una descoordinación monstruosa en la economía. Entonces, en ese contexto, ahí empieza a apretar el zapato. Y cuando mirás los números de recaudación del mes de abril, la recaudación en términos reales está cayendo 30%. Es decir, que hay, digamos, un desastre fiscal de proporciones mayúsculas y que la única fuente de financiamiento es la emisión monetaria. De hecho, la propuesta que hizo Guzmán a los acreedores, él muestra que todo el déficit fiscal lo va a financiar con emisión monetaria. Por lo tanto, o sea, eso te deja bien claro que lo más loco que podrías hacer en este planeta es tener pesos. De hecho, fíjate, el ministro Guzmán te dice que ahorres en pesos, pero las tres cuentas que él tiene son en dólares. ¿No? Pero al margen de eso, yo creo que una caída de la construcción del 46%, 48%, una caída en la industria del 16%, el indicador general de actividad, digamos, cayendo 9%, acumulando en el año 5,5%. O sea, estamos frente a un verdadero desastre en términos de actividad, empleo, digamos. O sea, el presidente Alberto Fernández se equivoca cuando dice, no, bueno, prefiero subir 10 puntos la pobreza a tener 100.000 muertos. Me parece que los números no le dan. O sea, ya subió 10 puntos. Y esto, digamos, va para peor, no para mejor.
Entonces, y obviamente que en el medio está flotando el tema de la reestructuración de la deuda, pero yo lo que creo es que empiezan a ver que si no liberan la actividad, o sea, aprendieron algo, que el que genera la riqueza es el sector privado. Porque si no, porque hasta hace poco era, no, te salva el Estado. ¿Y de dónde saca el Estado? No, bueno, imprime billete del Banco Central. Mirá, vos podés imprimir billete del Banco Central, pero si la producción es cero, no pueden comprar nada de esos billetes, por lo tanto el índice de precios tiende infinito. Por ende, digamos, vas a estar gestando una hiperinflación. Entonces, en ese contexto, yo creo que a la luz de lo que pasó en marzo y a la luz de lo que pasó con la recaudación en el mes de abril, me parece que se están dando cuenta que tienen un problema y que ahora no tienen de dónde robar. Porque lo único que tienen es la maquinita de imprimir peso, pero con la maquinita de imprimir peso, no pueden acumular dólares en sus cuentas personales. Entonces, me parece que eso es lo que puede estar cambiando la evolución de lo que pase con la cuarentena, ¿no? Mira, Javier, antes del coronavirus y antes de la cuarentena y de la pandemia, etcétera, ya todas las medidas que venía aplicando el gobierno eran todas dirigistas. Control de precios, emisión monetaria, ni se les ocurría, ni por asomo, privatizar o reestructurar el Estado o achicarlo, todo lo contrario. O sea, la política era ampliar el Estado, ya se había instalado las retenciones al campo, es decir, la ideología del gobierno es de clara inspiración socialista, lo cual de alguna manera no nos sorprende porque es la gente que gobierna es la misma que gobernó durante 12 años digamos, en el contexto de un régimen de inspiración chavista, o por lo menos alineado con el proyecto bolivariano. Y ahora, entonces, esa suerte de tendencia colectivista, estatista, ahora se vio acelerada la catástrofe a raíz de una crisis pandémica inesperada. Yo me acuerdo, en el año 2019, en enero, yo te fui a ver al teatro en Mar del Plata, y vos en un momento determinado te saliste del libreto, te Mirá, acercaste menos mal hacia que el no está borde. Zucca acá, menos mal que no está Zucalesca acá, porque, digamos, o sea, ese día me fui recontra del libreto, digamos, la obra que en general duraba 1 hora 20, duró 2 horas 20, y Zucca estaba profundamente enojado a pesar de haber metido 850 personas. El teatro reventaba, pero en un momento determinado, vos, bueno, tú eras mitad comedia y mitad números duros, o sea, como que vos tenías esa mixtura. Pero hubo un momento donde yo te vi cara preocupada, un gesto adusto, te fuiste del libreto, te acercaste hacia el borde del escenario y dijiste, señores, en un año, poco más o menos, la Argentina va a entrar en default. Y que eso era lo que iba a ocurrir ahora. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto el gobierno tiene de alguna manera la excusa de la pandemia para fundamentar la caída de la Argentina del contexto internacional. Vos sabés que estaba viendo, por un lado eso, la ideología dirigista, el error conceptual de hacer una dicotomía entre la pandemia y la economía. Y hay un tema que a mí me afecta en cuanto a la pérdida de libertades. Vos y yo no somos afectos a las regulaciones, pero aceptemos, en un contexto de estas características, vos tengas que salir con barbijo, tengas que cuidar de no estar tan cerca de algunas personas, haya que usar alcohol en gel, pero que te mantengan encerrado en una suerte de arresto domiciliario, a mí, o que no te permitan trabajar libremente, más allá de algunas regulaciones de excepción, a mí me parece una canallada. Y lo grave es que esta canallada, desafortunadamente, es aceptada masivamente por la población, a pesar de que hay cierto hartazgo. Entonces, por eso es tan importante, y lo dijiste al comienzo, dar la batalla cultural, porque la gente cree que es el Estado el que nos va a salvar de la pandemia, que es el Estado el que nos va a marcar los horarios, los límites,
la libertad ambulatoria, y lo único que nos va a salvar es el mercado y de alguna manera cierta responsabilidad personal en un contexto como el que estamos viviendo. Sí, tengo algunos datos que los anoté, Javier. ¿Cómo? Cuatro datos. Tengo cuatro datos. Muy rápido, porque sé que a vos el dato mata relato, que es un poco tu lema de cabecera. En Argentina mueren por año 2.800 personas por homicidios, 3.200 por suicidios, 14.500 por sobredosis de droga, 7.500 por accidente de tránsito. 7.500 por accidente de tránsito es más o menos, vos sos un matemático, yo no, por algo estudié Derecho, entre 22 y 25 personas por día mueren, por día. Entonces, en apenas una semana... Que prohíban los autos. Prohibamos los autos. Claro. Es decir, bueno, son datos apenas algunos de cómo vive la Argentina. ¿Y cuánta gente ha muerto desde que empezó la pandemia? 250, de las cuales la mayor parte de ellos es población vulnerable que ya tenía una dolencia o una enfermedad preexistente. Exacto. Sí, por eso yo ahí lo que puedo hacer es complementar lo que vos decías del tema del desastre económico, ¿no? O sea, tanto, digamos, como expert, digamos, como Kachanowski, Roberto, como Diego Giacomini, como Mariano Fernández, como Carlos Rodríguez y como es mi caso, todos fuimos muy críticos del gobierno de Macri desde el inicio y señalamos que la estrategia gradualista iba a terminar mal. Es una cuestión empírica, o sea, cuando vos mirás la historia argentina, todos los programas gradualistas terminaron mal. Y la realidad es que todos los programas de shock del 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Por lo tanto, lo que es el dilema que planteaba el gobierno era un falso dilema, porque primero que, digamos, las chances de que vos tenías de que te fuera mejor aplicando el shock eran más altas, y segundo porque el gradualismo siempre había terminado mal. Y que la realidad, como iba a terminar mal de todas maneras, la única chance que tenías de que te fuera bien era aplicando el shock, cosa que no hicieron. Esa situación, digamos, se degradó sustancialmente el 28 de diciembre del 2017, cuando Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central, la fatídica conferencia de prensa en la cual, digamos, Sturzenegger es avasallado por Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Caputo. Y a partir de ahí, digamos, los indicadores de Argentina empiezan a deteriorarse de modo sustancial, muy sustancialmente, y a mitad de año Argentina se queda sin financiamiento voluntario y termina en el Fondo Monetario Internacional. Por lo cual, digamos, técnicamente en rigor Argentina defaultió a mediados del 2018 cuando, sin tener financiamiento voluntario, debió recurrir al fondo. O sea, el primer punto es ese. Y además no tuvo una hiperinflación porque el Fondo Monetario Internacional inyectó 15.000 millones de dólares adentro del Banco Central, que sumado a las reservas que puso en juego propias, se fumaron más de 20.000 millones de dólares. O sea que en el fondo, digamos, si vos no hubieras liquidado todos esos dólares, que implica sacar pesos de la calle, pues hubieras tenido una hiperinflación. Eso en un trabajo que hicimos con Mariano Fernández y Diego Giacomini, demostramos que la inflación hubiera estado en torno al 550% más o menos. Pero, digo, en un mundo lineal, que vos sabés que cuando arranca la crisis ya no es más lineal y es mucho peor, pero en el mundo lineal daba eso. Ahora, en rigor, después, o sea, hay una oficialización del default con la CUNSA al otro año, o sea, a mediados del 2019 o un poquito más adelante, cuando inventa este término del reperfilamiento, con lo cual te empezaban a defaultear la deuda en moneda local de legislación local. ¿Para qué? Para no emitir y para que no te atacaran el tipo de cambio. Después a eso, digamos, llegó Guzmán,
estaba llevando a cabo una pésima negociación. Pensemos que Guzmán hablaba de una hipótesis de superávit primario de un punto del PBI, y con un punto del PBI, con los supuestos de 2% de crecimiento del PBI, con una tasa de interés del 7%, eso te daba que podía pagar 20% del PBI. Argentina tiene una relación de 90%, y con multilaterales tiene 20, con lo cual si le pagaba a los multilaterales, a los otros no tenía nada que ofrecerle. Por lo tanto, la negociación, digamos, estaba destinada a fracasar, por decirlo de alguna manera. Pero al margen de eso, después lo que vos tenés es que se precipitaron las cosas porque llegó el coronavirus, y a eso, digamos, entonces ya tenés el default de la deuda. Moneda extranjera en legislación local, y el 22 de abril le sumaste el default de los títulos de los intereses de tres bonos de legislación extranjera, moneda extranjera, obviamente. Y eso, para que el default esté perfeccionado, por decirlo de alguna manera, el día 22 de mayo, digamos, tendría que no pagar a Argentina. O sea que Argentina en rigor tiene chances de seguir negociando hasta el 22 de mayo para evitar el default. Ahora, la propuesta que ha hecho Argentina, digamos, es poco seria, y la original era poco serio, con el problema del coronavirus lo es peor todavía. Y también creo que están usando entonces el coronavirus para, digamos, lavar sus culpas y su incompetencia. Es decir, digamos, el trabajo de Guzmán era verdaderamente malo. Es decir, que salgan a hacer una ponderación de la falacia de la autoridad, convocando a un montón de economistas, que ninguno vive en Argentina, ¿viste? La verdad es que es una payasada, pero bueno. Es parte, digamos, de la estrategia, y bueno, será cuestión de ver cómo evoluciona eso. ¿Hay alguna chance de que pueda ser aceptada? Porque hay una parte inteligente del proceso, y es que la quita de capitales es baja. Y eso lo que permite es que la pérdida que tienen que anotar los fondos, si lo mandan a una cuenta que se llama buy and hold, que es comprar y mantener, no estás obligado a registrar la pérdida a mercado. Entonces, en ese contexto, vos lo que tenés es que los bancos lo que quieren hacer es cobrar comisiones. Pensá que pueden cobrar entre 1 y 3% de los 80 y casi 90 mil millones de dólares que están en este paquete. O sea, es un montón de plata, ¿me entendés? Y bueno, y el problema lo tendrá, digamos, de acá a 3, 4 años, cuando se haya que pagar algo y Argentina no tenga superávit primario, porque vos para pagar necesitas superávit primario, y Argentina tiene, el macrismo bien medido, no dejó 0,6 de déficit primario, dejó 3. Si a eso le sumás que el paquete fiscal original era de 3 puntos que estaba mandando este gobierno, y ahora lo extendió 3 más, o sea que vamos a 9, más un desplome de la actividad económica. Bueno, el déficit fiscal, digamos, si termina en 9% del PBI, el primario, sería una fiesta, por decirlo de alguna manera. Y cosa que podría llegar a pasar si estalla la crisis y se empieza a licuar el gasto, ¿no? Entonces, yo no veo, digamos, al gobierno con una intención de hacer un ajuste fiscal de 10 u 11 puntos, 12 puntos del PBI. Por lo tanto, digamos, pero ¿qué pasa? Digamos, los banqueros que hagan esta transacción, se cobran las comisiones, y de acá a 4 años, olvídate, digamos, anda a buscarla, ¿me entendés? O sea, vos te quedás con el problema, y el tipo se cobró las comisiones pertinentes del caso, y se acabó. Y de acá a 4 años, arreglate, ¿me comprendés? O sea, esa es, digamos, la chance que tiene de que le salga bien. Pero, digamos, al margen, digo, de toda esta discusión, me parece que a mí me resulta mucho más, todavía más peligroso, porque vos avanzaste muy bien, digamos, con el tema de, o sea, ya quiero ir al último tema, de la chavización de la economía. A ver, esta gente
está tomando un montón de medidas dirigistas y está haciendo otras cosas muchísimo peores, como es el caso de, por ejemplo, la salida del Mercosur, porque, digamos, o sea, no quiere avanzar en la apertura, entonces cada vez nos cerramos más. El presidente Alberto Fernández, digamos, hablando, digamos, con Dilma Rousseff y Lula, ¿sí? Digamos, torpedeando a Bolsonaro, abrazado con Asilando a Evo Morales, asilando a Evo Morales. asilando a Evo Morales, digamos, no condenando a Maduro ni a la dictadura castrista, teniendo reuniones con los chilenos opositores y fogoneando, digamos, esa oposición. Y en un contexto donde además se genera, se induce desde el Estado la quiebra de empresas y obviamente te rompen las piernas y después te dan las muletas, pero claro, digamos, eso implica que además en el medio están desangrando al sector privado porque les obligan a seguir pagando impuestos, los obliga a pagar los mismos salarios sin despedir gente. Por lo tanto, lo que están haciendo es comerle el capital a los empresarios y eso, digamos, ese capital es muy importante al momento de reiniciar la economía. Entonces, o sea, genera un problema enorme. O sea, a Argentina le va a costar muchísimo salir. Entonces, yo lo que veo es la intención, digamos, además están cerradas las fronteras. No te podés ir hoy si te querés ir. Y como si todo esto fuera poco, el gobierno libera presos que no fueron al azar los que liberó. Y con tanta admiración a Venezuela, no sea cosa que estén pensando en armar fuerzas paramilitares para acallar las voces o las manifestaciones de aquellos que no estén de acuerdo en avanzar en esa solución socialista. Entonces uno podría decir, bueno, vos sos un paranoico, porque como todo liberal, digamos, sos paranoico en estos temas, pero cuando yo considero que el niñito Máximo le encantaría jugar a ser el Che Guevara, que además, o sea, esto ya existía antes con el tema de batallón militante, con que además, para no utilizar las fuerzas legales para la represión, usen organismos paramilitares. O sea, y no sea cosa que como están obsesionados con sacarle la riqueza a la gente, digo, fueron por un lado por la vía legal del impuesto patria, que dicho sea de paso, al PRO lo único que se le ocurrió hacer es cambiar el nombre, no sea cosa que sea un mecanismo para empezar a replicar, como en los 70s, secuestrar gente para robarle lo que está en las cajas de seguridad sin hacerlo por un mecanismo de expropiación del Estado. Entonces, mi pregunta es, vos que tanto has estudiado lo que ha pasado en los 70, donde esa gente de los 70 está hoy en el gobierno, la pregunta es, ¿cómo ves vos esto? Mira, si me permitís un segundo, antes de responder lo que me estás diciendo, me quedé pensando en esa suerte de dicotomía que vos planteabas que se discutió en el gobierno anterior, que era la política de shock o la política de gradualismo. Yo pienso lo siguiente, para los que no viven en Argentina, yo vivo 400 kilómetros al sur de Buenos Aires y se puede ir a Buenos Aires por medio de una ruta terrestre o puedo ir en avión. Supongamos que ir por la ruta terrestre en un automóvil sea la política de gradualismo y en avión la política de shock, porque llegas en media hora y de la otra manera llegas en 5 horas. Pero vos sabés a dónde estás yendo. Vos tenés un rumbo, tenés un objetivo y un destino. ¿Cuál era el destino del macrismo? Más allá de que dicen, no, esto, nosotros somos gradualistas, pero ¿gradualistas hacia dónde? No se sabía cuál era el programa, cuál era el puerto. Entonces yo creo que ni siquiera era un gradualismo, sino que era un inmovilismo. Por eso alguna vez yo dije en alguna charla que Macri se parece a Cristóbal Colón.
Cuando salió no sabía dónde iba y cuando llegó no sabía dónde estaba. Y eso es lo que para mí signó esa época lamentable, que fue lo que motivó y provocó el regreso de este kirchnerismo o de neo-kirchnerismo que estamos viendo. Ahora bien, vamos a ver el tema de la liberación de los presos, que es un tema muy grave, que para mí tiene, por un lado, un aspecto ideológico, que es el siguiente, el garanto abolicionismo. El garantismo y el abolicionismo que son parte constitutiva de la ideología marxistoide en materia criminológica. Está claro que para conforme esta filosofía, el delincuente es un excluido del sistema al cual no hay que sancionar, sino que hay que incorporar. Porque cada robo, cada delito que cometió es una expresión de rebeldía ante un sistema que lo oprime. E inclusive, esta liberación de delincuentes ya se venía planificando y preparando desde antes de la pandemia. Ahora, ¿qué quieres hacer? Claro. Estaba preparado en diciembre, por eso no es que lo soltaron al azar. Estaba preparado. Lo que pasa es que, bueno, liberaron creo que a 3.000, entre ellos muy peligrosos. Afortunadamente hubo una reacción cívica en que traspasó todas las clases sociales, todos los ambientes culturales, pañuelos verdes, pañuelos celestes, todos salieron a sus ventanas a manifestarse en contra. Y Alberto Fernández es como que dudó un poco, porque en realidad este gobierno es bastante caótico, bastante caótico. Yo no sé qué piensa Alberto Fernández en su fuero íntimo, porque él estuvo en el nacionalismo, estuvo en el menemismo, estuvo con Cavallo y después con el kirchnerismo y ahora es presidente. Pero ahora él tiene que demostrar qué es lo que tiene él en su fuero íntimo. Y no sabemos si las medidas que toma, las toma por convicción o porque está acercado por una suerte de secta que le ha sido impuesta y que lo arrastra hacia la izquierda. Ahora bien, estas fuerzas van a ser fuerzas de choque, muy probablemente. Yo no descarto nada de la Argentina peronista. Históricamente fueron las fuerzas de choque, los grupos de Milagro Sala, los grupos piqueteros, determinados agentes de conflicto. Bueno, ahora es muy probable que los liberen a cambio de que sirvan de guardia pretoriana paraestatal para defender a un gobierno determinado ante una eclosión social que puede generar la economía con un agravante. Si yo fuese miembro de la fuerza de seguridad, es decir, policía o militar, y a mí me mandan a reprimir, yo lo pensaría 10 veces antes de reprimir, porque son fuerzas demonizadas a las cuales enseguida se las enjuicia, se las encarcela, se las acusa de constituir delitos de lesa humanidad. Entonces tenemos, por un lado, el peligro de los delincuentes en las calles, liberados dentro y ideologizados y utilizados políticamente. Y por otro lado, ¿quién va a reaccionar? Cuando en la Argentina, en el año 73, se liberaron las cárceles con guerrilleros, terroristas de la época, más delincuentes comunes, hubo una reacción. Esa reacción fue desmedida. Yo no voy a avalar metodologías que estuvieron fuera de la ley. Ahora, 50 años después, tenemos un montón de presos de aquella época. Me refiero a presos que uniformados, que participaron de la represión contra esa delincuencia organizada en plena Guerra Fría en los años 70. Bueno, gran parte de toda esa generación es la que hoy gobierna, o los hijos de ellos son los que hoy gobiernan. Entonces yo creo que, como decía Marx, la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. Estamos viviendo una farsa, pero una farsa muy peligrosa. O sea que vos esto no descartás que sea la aventura del niño Máximo que se quiere convertir en el Che Guevara moderno y que use este grupo de fuerzas paramilitares para, digamos, o sea, llevarnos sin escala a un equilibrio como el de Venezuela. O sea, no lo ves para nada, desacertado, o sea, no lo ves que como un... acá hay una ideología y hay un uso político. Lo que pasa, inclusive hubo un intento de setentismo en cuanto a lo incipiente de este gobierno. Por ejemplo, hubo proyectos de ley y hubo una embestida, por ejemplo, para negar, para sancionar a todo aquel que niegue que en Argentina hubo 30.000 desaparecidos.
aunque es el propio Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que confirmó que los desaparecidos durante el gobierno militar fueron 6.447. O sea que si querés meter preso a alguien por negacionismo, al primero que tenemos que meter preso es al Secretario de Derechos Humanos. Ahora, toda esta embestida setentista ha quedado como diluida por ahora, dejada a un lado por la histeria propagandística del coronavirus. Mientras tanto, quisieron liberar a los presos, gran parte fueron liberados, creyendo que la histeria de la pandemia iba a generar que la gente esté como monotemática con esto y no se daba cuenta o no se iba a dar cuenta o no iba a reaccionar a través de la liberación de los presos. Entonces, ¿por qué los liberan? ¿Cuál es el objetivo? Hay un objetivo ideológico que se garantó abolicionismo, pero para mí hay un objetivo político que tiene que ver con utilizar a estos delincuentes para planes agresivos de futuro, tanto sea para amedrentar opositores, amedrentar ciudadanos, defender al gobierno ante cacerolazos. Esto ya lo ha hecho el kirchnerismo de alguna manera con otras estructuras. Bueno, esta puede ser la nueva estructura que ellos pretendan edificar. Lo veo como muy posible, lo que vos dijiste, yo adhiero, comparto tu preocupación. Y esto no es paranoia, este gobierno ya estuvo en el poder. Y eso lo hizo con otras plataformas, con otros agentes de conflicto. Y ya tenían el batallón militante, que iba, lo sacaban para ir a los actos. Lo sacaban de las cárceles para ir a los actos. Bueno, ahora lo sacan de las cárceles, veremos cuál es el uso político, pero comparto tu preocupación y no me considero un conspiracionista, ¿eh? No, claro. Nunca va a ser conspiracionista. No, y aparte, o sea, con gente que ya, digamos, en los 70 lo usó para otras cosas, este tipo de cosas, ¿no? Mira, Javier, en la guerra, en los 70 hubo una guerra civil, que no se lo quiere reconocer hoy, forma parte de una nueva reescritura de la historia, de lo que yo llamo una mentira oficial, que ha institucionalizado una política de engaño. Yo me he ocupado de eso, y me estoy ocupando de eso en un libro futuro, porque creo que hay que revisar la historia y, digamos, me interesa definir que una cosa es la historia y otra cosa es la memoria. Acá se habla de la memoria, y la memoria es algo plenamente subjetivo de lo que yo me puedo acordar de una vivencia determinada. En cambio, la historia es el cúmulo de todas esas vivencias y poder aplicarlas en un análisis integral. Si nosotros analizamos la década del 70, con historia vamos a llegar a la conclusión de la guerra civil que tuvo la Argentina y que los principales responsables y culpables que iniciaron esa guerra fueron las organizaciones guerrilleras. Muchos de sus exponentes están en este gobierno o sus respectivos hijos, los hijos de esos guerrilleros, están en este gobierno. De manera tal que en aquella época hubo una suelta y liberación masiva de guerrilleros y de delincuentes y ahora están haciendo lo mismo de otra manera. Yo creo que aprovechando la pandemia para que no haya una reacción cívica. La reacción cívica estuvo. Por eso me parece que sacaron un poco el pie del acelerador. Pero hay 3.000 delincuentes que están en sus casas. Claro. ¿Y cuánto va a durar la pandemia? Nadie lo sabe. ¿Y después de eso van a volver a la cárcel? ¿O van a seguir en libertad a cambio de que hagan favores políticos? Bueno, no, yo comparto totalmente tu preocupación. Claro. Bueno, Nicolás, estamos llegando al cierre del programa. En la dinámica de conexión abierta ya nos pasamos, digamos, en la dinámica de los otros sectores que lo levantan. Vamos a tener más minutos de aire, pero para no saturar a la gente, yo quería darte las gracias por participar de este espacio. Quiero darte las gracias por tu trabajo, quiero darte las gracias por tu don de gente y sobre todo por ser mi amigo. Así es que para mí es un verdadero orgullo ser tu amigo y la verdad que me siento honrado con que hayas participado en este espacio. Espero haber estado a la altura de las circunstancias y que lo hayas pasado bien. Así es que te doy el remate del programa. Bueno, Javier, yo tengo una admiración por vos, una admiración por tu conocimiento técnico profesional, matemático, porque además lo que yo más admiro de vos, independientemente de tu sapiencia, es la actitud con la cual, la actitud beligerante con la cual en los diferentes medios de comunicación te enfrentás contra peronistas, cambiemistas, izquierdistas, en una actitud de guerra.
tenés conocimientos académicos de sobra, pero tu actitud, y creo que eso es un poco lo que te ha llevado a tener los niveles de adhesión y de popularidad, es esa actitud, digamos, de ir al choque, de decirle las cosas de frente, de ser auténtico. Sos la misma persona auténtica que yo conocí cuando vos no eras un rockstar. Entonces el agradecido soy yo, el honrado soy yo. Y déjame decir una frase final que yo me acuerdo que la dije cuando hicimos junto con Agustín Laje aquel teatro, y contigo aquel teatro Belgrano repleto de gente, porque vos comenzaste con mucho cariño para con mi persona diciendo que yo siempre traté de aunar, o que pretendo que muchos sectores, que liberales, conservadores y nacionalistas se unan. Que eso es Vox en España, eso es Trump, es, digamos, muchos ejemplos podemos poner. Y yo había dicho en aquel momento una frase que gustó, y si me permitís la repito. Es fabulosa, que creo que es fabulosa. Me encantaría que ese sea el cierre del programa, justamente. Que tenemos que armar un frente que tenga liberales que acepten la vida desde la concepción. Conservadores que acepten que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, y nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado. Si podemos lograr una amalgama de esas características, tranquilamente en las elecciones del año que viene podemos tener un bloque de diputados, porque ahí no hay un solo diputado afín a nuestra manera de pensar, ni de cerca. Entonces, creo que todo está por hacerse, si se hace con profesionalismo, si se hace con el tiempo suficiente, pero a mi juicio esa frase sintetiza de alguna u otra manera esa suerte de síntesis dentro de la cual mucha gente de buena voluntad puede incurrir. Nicolás, querido, te quiero mucho, amigo, es un placer siempre hablar contigo, y gracias por este paso, por este espacio que se llama Demoliendo Mitos, y siempre abierto para que mis amigos también puedan dar su opinión. Te agradezco mucho, te mando yo también, y lo voy a cerrar como corresponde con él. ¡Viva la libertad, carajo! Chao, hermano, chao. Gracias. Gracias a todos. Chao. 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 Bueno, ha pasado otro Demoliendo Mitos de colección. Espero que lo hayan disfrutado y agradezco a todas las personas que nos han estado acompañando. Así que les mando un abrazo grande y, como siempre, muchas gracias.